Estafas, estafas y más estafas. El Banco de Tierra del Fuego reitera la importancia de estar alerta ante los constantes intentos de estafa contra los clientes de distintos bancos del país, incluido el Banco Tierra del Fuego, y recuerda que jamás envía correos dirigidos a sitios que requieran datos personales de los clientes. En esta oportunidad está relacionado con la Copa América, roba de datos para las estafas virtuales, nuevos métodos. Señoras y señores, este es el tema del día. ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos a la pantalla de la televisión pública fueguina, bienvenidos a TVP Noticias. Durante una hora vamos a estar juntos compartiendo mucha información, entre esos lo que acabamos de contarte, ¿no? Esta posibilidad de que caigas en la trampa de los estafadores virtuales. Todo eso dentro de un ratito. El saludo para vos que estás allí en la ciudad de Río Grande. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Y más o menos, Adrián, son las 12 del mediodía. Imagínate a esta hora cómo estamos, pero siempre atentos a la pantalla de la televisión pública. ¿Cómo está el clima por aquellos lados? ¿Cómo está la temperatura? Descendió bastante, ¿no? Qué frío anoche y primeras horas de la mañana. Bueno, el corazón de la isla, ¿cómo está? Con nieve, con mucho hielo. ¿Cómo están las calles? ¿Cómo están las veredas allí de la ciudad mediterránea? Porque las de aquí están bastante complicadas. El saludo para vos, amiga y amigo, que estás del otro lado sintonizándonos también. Está complicado para transitar, algunas calles están con algunos arreglos, algunas otras están todavía con un poquito de escarcha, fundamentalmente la zona alta, las veredas, ay Dios mío, intransitables algunas también. Así que muchísimo cuidado a la hora fundamentalmente de caminar. Mira qué lindo saco tengo en el día de hoy. María Eugenia para Agustino, como todos los días me viste para estar frente a las cámaras de la televisión pública fueguina. María Eugenia para Agustino, la encontrás allí en el Paseo del Fuego o de lo contrario en Cuanip, casi casi Perón. Muchísimas gracias por acompañarme todos los días. Nos vamos un ratito afuera, vamos a ver cómo está el cielo, cómo está la temperatura. Ahora, en este momento, 0 grados la temperatura aquí en la capital fueguina, y esto te lo mostramos a vos que estás justamente en Río Grande, en Tolhuin, que estás en Almansa, que estás en la Antártida. Ahí de paso aprovechamos y te pasamos también cuáles son nuestras redes sociales para que, en caso que no puedas tener una pantalla de televisor, puedas tal vez a través de las redes sintonizarnos. El cartel de Ushuaia, como todos los días, con mucha gente, aún a pesar de este frío, de estos 0 grados que están haciendo en este momento aquí en la capital fueguina. Y esta bahía, bahía encerrada, congelada. No sé si tanto como congeladísima. Lo que sí es importante a tener en cuenta cuando vemos la bahía con hielo es no tratar de caminarla ni recorrerla por arriba. Por favor, te lo pido. No se puede pisar. No es como en los años 70, en los 80, ¿no? Que de repente uno podía hasta patinar en la bahía. Bueno, ya no. Así que a tener mucho, pero mucho cuidado. Bueno, quiero contarte un poquito algunas cuestiones que tal vez no estaremos desarrollando, pero que valen la pena que de repente estés al tanto. Como por ejemplo, esta cuestión que dio a conocer el presidente Javier Milei hace un par de horas nada más. Y esto tiene que ver, te lo mostramos también aquí en TVP Noticias. ¿Te acordás, no? Lo que ocurrió allí en Bolivia con este intento de golpe de Estado. Bueno, Javier Milei, el presidente argentino, redobla la apuesta y lo hizo a través de un tuit, a través de la plataforma X, que dice: lejos de aflojar las tensiones, volvió a apuntar contra Bolivia por el fallido golpe de Estado. Escucharon, ¿no? Fallido golpe de Estado. Este martes en sus redes sociales realizó una publicación que tituló El perfecto dinosaurio idiota. Allí el mandatario aseguró que se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error, me critica por dejar su estupidez a la vista. Fuertísimas estas declaraciones, lo que escribió el presidente Javier Milei, una vez más, y atenti, porque no solo ataca a Bolivia, sino una vez más también a Brasil, a Lula da Silva. Muy bien, nos vamos rápidamente al pago de haberes, tanto para
planes, pensiones y obviamente los saberes del empleado público. El gobierno de la provincia de Tierra del Fuego informa a beneficiarios de los planes y pensiones RUPE, vejez, PEL, tarjeta bienestar, que el día martes 2 de julio se depositarán los montos correspondientes, quedando acreditados a las 0 horas del día 3 de julio. En tanto, los saberes de la administración pública, poderes y entes, veteranos, colegios privados, se depositarán el día jueves 4 de julio y se acreditarán a las 0 horas del viernes 5 de julio. Los jubilados, a ver, la Caja de Previsión Social de la provincia de Tierra del Fuego informa a sus beneficiarios jubilados y pensionados que a partir de la hora cero del 3 de julio se efectivizará el pago de haberes correspondientes al mes de junio de este 2024. Muy bien, y así rápidamente cambiamos de tema y quiero contarte que, bueno, hoy se cumplen 12 años de la reglamentación de la identidad, de la ley, perdón, de identidad de género. El 2 de julio del año 2012, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner oficializaba la ley de identidad de género tras su aprobación en el Senado por 55 votos afirmativos y una abstención. En aquel acto, Cristina Kirchner entregó los primeros DNI, no sé si lo recordás, yo tengo el recuerdo justamente del momento en que le entrega los DNI rectificados y sostuvo: no creo en la tolerancia, quiero hablar de la igualdad. Todos ustedes hoy van a tener los mismos derechos que tuve yo desde que nací. Esta es la sociedad que queremos, una sociedad de reparación. 12 años entonces, hoy se cumplen de la reglamentación justamente de la ley. Muy bien, gente, ahí estamos, a punto de compartir, señoras y señores, cuáles son los títulos del día. De esto estaremos hablando durante el transcurso de esta hora. Inspección vehículos de transporte, aquí, en Tierra del Fuego. Congelamiento de cañerías. Ay, 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 ¿cómo estamos con este frío? Río Grande también tiene cañerías congeladas. Torneo oficial futsal infantil aquí en la provincia de Tierra del Fuego. Muy bien, gente, si les parece arrancamos. Cuando ya pasaron, ¿cuánto? A ver, unos 9 minutos de las 12 del mediodía en toda la República Argentina. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a ampliar? El Glaciar Martial es un centro invernal, el parque del fin del mundo, así lo estamos conociendo desde hace un par de años. Abrió sus puertas, abrió sus instalaciones, ya está todo listo para que vos puedas disfrutar justamente de este sitio, de este lugar. Y vos sabés que en cercanías al Glaciar Martial hay muchísimas cosas también para disfrutar, muchas instalaciones. Si te parece, compartimos esta nota que nos habla un poquito de cómo puede hacer la gente, pero no solamente el visitante, el que viene de otra provincia, de otro país, sino fundamentalmente nosotros y vivimos aquí. Tenemos distintas actividades para los residentes, los turistas nacionales y extranjeros. Está habilitada nuestra escuela de esquí y snowboard a partir del día de hoy. También tenemos dos pistas de trineo, culipatín, en realidad, deslizadores. Después tenemos el snowpark, que va a estar abriendo a partir de la semana próxima. Y el circuito de raquetas, junto con el Bambi, el medio de arrastre de 300 metros, que ya había sido instalado el año pasado, y también está operativo este año. La verdad que la propuesta es una propuesta completa, esperamos muchos visitantes para este invierno y estamos muy contentos con esta segunda temporada nuestra. Bueno, va creciendo de a poco, pero la gente de Ushuaia lo ha usado mucho el año pasado. ¿Esperan que repita esta temporada? Totalmente, la verdad que sí, tuvimos muchas visitas de residentes y la verdad que tenemos propuestas diferenciales para ellos que vamos a estar comunicando durante la próxima semana. A nivel tarifas, tenemos descuentos para los residentes. De hecho, estamos sacamos un producto nuevo esta temporada, que es el Martial Kids, que es un producto para chicos de 6 a 11 años durante las vacaciones de invierno, que son 3 veces por semana en las vacaciones de invierno y después un día los fines de semana de agosto y de septiembre. Está orientado más
para generar la primera experiencia con los esquíes y también empezar a vivir la montaña desde chicos. Ese es el producto nuevo que tenemos este año, que la verdad que nos tiene muy entusiasmados porque salimos a la venta ayer y la verdad que tuvimos muy buena repercusión y nos encanta tener a los nenes acá en el cerro. Bueno, el clima va acompañando, las nevadas se han hecho presente también. Totalmente. La verdad que esta temporada es espectacular, el pronóstico es muy bueno, arrancamos con muy buen suelo, muy buen piso de nieve, esperando nevadas para estos días, a comparación de la temporada pasada que fue bastante complicada. La verdad que esta temporada estamos espectacular, muy lindo. Y en cuanto a los servicios, horarios en que la gente se puede venir, acercar, hacer actividades. Nosotros estamos abiertos de lunes a lunes, de 10 a 17 horas. Acá tenemos todo lo que la gente necesita para pasar un muy lindo día. Tenemos nuestro rental, la gente puede alquilar los equipos aquí sin ningún problema. Y la verdad que nada, está todo listo como para que puedan venir a visitarnos. Y para el mes de próximo se espera la bajada de antorcha también. La bajada con antorchas, que es la nuestra, la tenemos prevista para el 10 de agosto. La verdad que es un evento que a nosotros nos encanta hacer. El año pasado hicimos la segunda edición nuestra, digamos, y vamos por la tercera este año. Y la verdad que tenemos mucha expectativa porque es un evento muy emocionante y es el evento que la ciudad está esperando, básicamente, y que tiene que participan toda la gente local y la verdad que estamos empezando a armar ahora y esperamos tener una convocatoria, vamos a convocar unas 60 participantes, este año también tendremos participantes de otras escuelas, bueno, va a haber otros condimentos para este año para la bajada con antorchas que va a estar muy buena. Y si tuviésemos que hablar que estaríamos por iniciar, pero bueno, la provincia estuviese por iniciar obra nueva, estamos en una época del año complicada por el frío, por las heladas, por la nieve y demás. Ahora, ¿qué pasa con la obra que ya estaba empezada, comenzada, no? La otra vez tuvimos la oportunidad de hablar con la ministra Gabriela Castillo, bajaba del avión y la capturamos un ratito, porque ella volvía de Buenos Aires con algunas novedades y yo decía, bueno, levantamos el pulgar y ella muy atinadamente dijo, y por lo pronto ni lo levantamos ni lo bajamos. La invitamos a la ministra para hablar justamente de toda la obra pública. Ministra Gabriela Castillo, gracias por estar aquí. Sí, y seguimos más o menos en una etapa en donde todavía no tenemos la instancia del reinicio, si bien hemos avanzado en las negociaciones con Nación, y estamos en las idas y vueltas del convenio formal que debería firmarse entre la Nación y la provincia para ver cuáles son las obras que continuaría financiando el gobierno nacional y que ejecutaría el gobierno destina más de... y cuáles son las obras que financiaría la provincia con sus recursos y en esto, en la letra chiquita del convenio, estableciendo los pagos a futuro, las deudas hacia atrás que se tienen cada una de las obras. Y esto es exclusivamente en relación con las obras de obra pública. Digo esto porque son las obras que vienen a través de Vialidad Nacional, ENOSA, Recursos Hídricos y Obra Pública, que lo centraliza el Secretario de Obras Públicas de la Nación. No así lo que tiene que ver con vivienda, en donde hay otro convenio por firmar, por llevar adelante, y que las ofertas, la propuesta de la Nación es bastante más magra a lo que representa llevar adelante las 500 casas que tenemos en ejecución. Ministra, usted recién decía, bueno, la Nación evalúa. ¿En base a qué lo evalúa? Digamos, ¿cómo elige? ¿Cómo elige? En principio les planteo y digo, esto es algo común a todas las provincias, no es particular para alguna de las provincias. El secretario de Obras de Nación dijo, la Nación no está para las pequeñas obras, en esto entendió y dio ejemplos, no está para hacer redes de servicios en los barrios, no está para hacer gimnasios, natatorios. Digo, la escala que están planteando de corte es una escala de obras bastante más grande. Esto quiere decir que quedarían las obras troncales viales, las obras que tienen que ver con troncales de agua y cloaca, y en esto viene el diálogo con la provincia. Fui particularmente la que planteó en el encuentro de ministros, la Nación no puede definir sino ir la provincia. Y ahí surgieron cada una de las reuniones con cada provincia. Ese menú de obras
que continuaría con financiamiento nacional, está bastante próximo a ser acordado. Bastante próximo porque, digo, todavía estamos en idas y vueltas en estos anexos que determinan cuáles son las obras que financia la provincia, cuáles son las obras que financia la nación, y ha sido una condición de este gobierno provincial, particularmente, que el diálogo con los municipios por las obras que no va a continuar o sí va a continuar la nación financiando, lo tengan directamente con cada uno de los municipios. ¿Cómo podría la provincia hacerse cargo de lo que no va a financiar la nación? Digo, estamos en un momento muy complejo y complicado económicamente, financieramente, digo. Tal cual. Esto es un momento muy complicado. Por eso también nosotros no vamos a firmar a tontas y a locas de algo que no podamos llevar adelante. Digo esto porque hay provincias que aceptaron el paquete de obras aun cuando después terminen rescindiéndolo. Para nosotros es muy importante, por ejemplo, llevar adelante los centros de desarrollo infantil, porque las políticas de cuidado de la infancia son una prioridad de la gestión del gobernador. Las cuestiones de género, y en función de esto tenemos en construcción la Comisaría Integral de Género de la Ciudad de Río Grande, que necesitamos llevar adelante. Entonces, en esto estamos en un trabajo de reingeniería financiera con el ministro de Economía para ver de con qué programa o en qué tiempo poder llevar adelante obras que sabemos que el gobierno nacional no las va a financiar. Pero esto no es posible contemplarlo, por ejemplo, para vivienda, porque si a mí me ofrecen que me van a pagar el 30% de las viviendas, el 70% de 500 viviendas es un montón de dinero que no está disponible. Entonces, también en esto es la nación pretende desligarse de un paquete de obras o de, en el caso de vivienda, de un montón de obras, tanto como estas que considera pequeñas, pero que son muy necesarias en el territorio. Entonces, cada una de las obras del programa Argentina Hace con los municipios o las obras financiadas dentro del paquete de fondos nacionales a través de obra pública son muy necesarias para terminar. No es posible dejarlas a la mitad. Pensaba, mientras usted nos contaba todo esto, el tema de la relación de la provincia o del ministerio, tal vez, con las empresas. Digo, porque venían bárbaro, ¿no? Iban avanzando y de repente hubo un parate. ¿Qué pasa ahora con los contratos de repente? Tal cual. Esa es una de las cosas que ponemos sobre la mesa al gobierno nacional. Las obligaciones contractuales las tiene la provincia en función de una adenda de financiamiento que firmó con la nación. Es decir, la nación garantizó fondos que después, no, en la realidad no llegó, la provincia dejó de pagar, hay obras en las que adelantó los pagos la provincia y que hoy estamos en la necesidad de la devolución de esos fondos que puso la provincia para poder terminar obras. Nos deben fondos, digo, de obras terminadas, como el gimnasio de Tolwyn, como el CDI de la 640, como los certificados del CDI de Río Grande, del CDI de Tolwyn, del Barrio Escondido. Hay un montón de obras, parte de la Casa de la Alegría de Río Grande. Entonces, son obras que se terminaron, que se adelantaron con fondos provinciales, que hoy estamos pidiendo esa posibilidad de reembolso. El tema es que la obra que está parada, la que no está en este momento en ejecución, no por veda, digo, particularmente hoy todo está, mucho está parado por veda, pero las que tuvieron la interrupción en el mes de diciembre, enero, la verdad es que esto tiene también, el parate también tiene costo. Porque la empresa sigue pagando seguros, sigue pagando pólizas, sigue pagando el sereno, sigue teniendo personal para el depósito de los materiales, sigue teniendo un stock mínimo, digo, de un equipo mínimo de personal que te lo reclama claramente y es un derecho que le da la ley de obra pública. Entonces, por eso decimos que hoy estamos en el análisis de la letra chiquita, no por mañosos, sino porque en realidad todo esto es plata. Lo que se debe para atrás, los intereses por mora de lo que se pagó fuera de término, los improductivos de estos 6 meses que la obra estuvo parada y cómo seguimos hacia adelante. Con el agravante que hay algunas obras de corte tecnológico
que la redeterminación no refleja el monto real de lo que cuesta hoy hacer la obra. Entonces, todo esto está sobre la mesa para que el día que firmemos, verdaderamente estemos en condiciones de llevar adelante. En este momento somos, hasta donde sé, 10 provincias las que estamos en esta ida y vuelta haciendo el análisis para poder firmar algo que verdaderamente se pueda concretar en obras y que ese eslogan que fue se le transfiere a las provincias para claro. que se reactive la obra, si te lo transfieren sin plata, bueno, el otro también te tiene que decir que verdaderamente lo puede llevar adelante. Porque si no, es una irrealidad. Y nosotros cuando decimos tenemos 33 obras paradas a través del gobierno provincial y ahora sé que hay 16 paradas en los municipios que tenían financiamiento nacional, bueno, claramente es necesario poner sobre la mesa cuáles son las que van a continuar. Por eso hablo de este convenio que solo involucra 20 obras. Las otras 13 están por fuera, o un poquito más. Estamos hablando de vivienda que está por fuera, estamos hablando de SISU que todavía no define qué va a continuar financiando. Cuando hablamos de tiempo, ¿de qué tiempo hablamos? Para la definición, digo, ¿no? Hablo diariamente. Okay. Con la abogada que lleva adelante el convenio, mandamos el borrador, nos devuelven una corrección, volvemos a verificar, decimos esto me lo corregiste, esto no me lo corregiste, me agregaste este renglón que antes no estaba, ¿por qué? Sí, no, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, lo ven los abogados, lo vemos los técnicos, digo, o sea, distintas acciones que se llevan adelante hasta que podamos cerrar el texto definitivo y se pueda acordar cuándo sea esa firma. Ushuaia fundamentalmente tuvo muchos problemas con la energía, ¿no? Pero no es que o el ministerio o el gobierno de la provincia haya mirado para otro lado, porque hay fondos que están retenidos en el Ministerio de Economía de Nación, que tiene que ver con la energía de Tierra del Fuego, precisamente con Ushuaia. Particularmente todas las obras, las obras grandes, estructurales que se necesitan para solucionar definitivamente los problemas energéticos de Ushuaia y contemplar la ampliación, la posibilidad de ampliación de la matriz productiva, se han hecho con fondos que se requirieron en otro lugar. Lo último es el financiamiento CAF que estaba aprobado para llevar adelante la nueva usina de Ushuaia, que fue un gran trabajo de años para poder construir ese proyecto, pasar todas las evaluaciones internacionales, ambientales, sociales, técnicas. Hoy está en el despacho del Ministerio de Economía de la Nación para habilitar este endeudamiento por parte de la provincia en 70 millones de dólares. Por otro lado, está el financiamiento con el Banco Asiático para poder llevar adelante el parque eólico en la ciudad de Río Grande. Y esto se aprobó, los bancos, los países integrantes del banco aprobaron en octubre del año pasado en El Cairo esta posibilidad de financiar este proyecto que sería el primero en Argentina, el segundo en América Latina, por 65 millones de dólares. También está en el mismo ministerio el Fondo de la Ampliación de la Matriz Productiva que contempla obras por 28 millones de dólares para poder hacer toda la renovación de las turbinas que están hoy en la usina de la ciudad de Ushuaia. Las empresas aportaron, el dinero está en el fideicomiso, se nombraron las autoridades, pero se espera la aprobación del Ministerio de Economía para que le digan, podés gastar. Entonces esas obras también están paradas. Y las más antiguas, que tienen que ver con el fideicomiso austral, en donde el 90, 80 y pico por ciento de las obras de ese paquete a 10 años eran energéticas y que contemplaban todas las obras que tenían que ver con el nuevo centro de distribución en Andorra, el nuevo de la zona del autódromo, digamos la zona oeste, la finalización de la del Pipo, el anillo que se necesita para la distribución en la ciudad de Ushuaia, más obras que eran para la usina actual, tuvieron media sanción de diputados, pasó a senadores, tiene dictamen de comisión, faltan que levanten la mano. Faltan que levanten la mano, ay, 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 ¿no? Y uno está cruzando los dedos, además de levantar la mano. El Hospital Regional Ushuaia. Esto se lo pregunto. Buena noticia. Eso se lo pregunto porque lo vemos diariamente, los que vivimos aquí, y me imagino que la gente que nos viene a visitar de Río Grande o de Tolhuin, y los visitantes
vemos avances. Uno lo ve despacito, como diría un tema musical, pero sin pausa. Sí, despacito, no, más que despacito, porque en realidad es una obra muy grande, viene avanzando y muy bien, es una obra compleja y es una obra que estamos llevando adelante íntegramente con financiamiento provincial. Digo esto porque era una de las obras del paquete de obras del Fideicomiso Austral, uh-huh, y que aún cuando el Fideicomiso Austral no avanzó, fue decisión del gobernador avanzar con esta segunda etapa del hospital, que verdaderamente es una obra que los vecinos de Tierra del Fuego necesitan. Y digo de Tierra del Fuego porque ampliar en la cantidad de camas que se piensa este hospital y en la cantidad de servicios realmente va a trascender la situación de la atención para poder también contemplar la complejidad que venga de la ciudad de Río Grande o de Tolhuin. Y en esto estamos trabajando en el cerramiento exterior, se está trabajando en el interior en lo que es la tabiquería, la perfilería. Hay una gran cantidad de materiales acopiados en el lugar. Se van avanzando, digamos, en el proyecto ejecutivo, vamos aprobando por etapas. Entonces, ya se aprobó gases, ya se aprobó estructura, ya se aprobó cerramientos, ya se aprobaron servicios. Entonces, en función de esto, la empresa termina comprando. En esta semana dicen que llegan 5 camiones de materiales para esta obra. Realmente una apuesta fuerte, un esfuerzo, y que uno valora que este proyecto, que es tan importante para la provincia, también sea acompañado por empresas locales que se subieron a este barco de apostar a ser parte de la ejecución de este proyecto. Así que venimos trabajando sin pausa, esperando en estos días que mejor, esperar las temperaturas sobre cero para terminar una capa de resina en una de las losas del sector, del primer sector, del que estaba histórico, mientras que para poder montar tabiquería arriba, y viene avanzando claramente. Todo lo que se cierra hacia afuera nos permite trabajar, claro, adentro, aún en los días frescos como estos días, y tenemos un equipo que sigue dando marcha a esta obra que no se detiene. Yo no quiero preguntarle por tiempos, pero bueno, surge. Preguntarle por tiempos. A ver, ¿cómo estamos con los tiempos? Era una obra pensada para 2 años, ha transcurrido medio año. Depende también de cuánta plata vamos teniendo para inyectar. Entonces decimos, bueno, ponemos 2.000 millones, o sea, estamos hablando de números importantes, una obra que, no sé, hoy tendrán un valor de 8.000, 9.000 millones de pesos. Digo, vamos poniendo por parte para ir habilitando redeterminaciones, certificados básicos. Cada vez que llego a finanzas y digo, necesitamos platita para el hospital, saben que es mucha, y en esto realmente valoro el acompañamiento y el esfuerzo para poder ser ingeniosos y sostener esta obra, que realmente es un gran desafío desde lo técnico, pero es un gran esfuerzo económico para la provincia, que venimos, sonreímos con el avance que va teniendo. Digo, así como contamos las pálidas, también contamos las buenas, y esta está dentro de la lista de las buenas que sabemos que son obras que permiten transformar las oportunidades de los vecinos en la provincia. Ministra, desde ya muchísimas gracias. No me reten ahí en producción, porque me dicen ya se nos va el programa, el noticiero. Argentina-Ecuador. Argentina-Ecuador lo vemos en la pantalla. ¿Cuánto? Obviamente. ¿Pronóstico? No, soy muy mala para eso. Pero sí, la vimos alentando, ministra. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan bonito día. Muy bien, bueno, gente, nosotros continuamos, por supuesto, con todo el desarrollo del noticiero. Nos vamos a ver cómo se están limpiando las calles de la capital fueguina. Mira. Hasta ahora, lo que venimos transitando del operativo invierno, pudimos articular bien todas las áreas que estamos trabajando, que no son solo nosotros como Secretaría de Planificación, sino que estamos trabajando en conjunto con el Centro de Atención Vecinal, la Secretaría de Hábitat, la Secretaría de Ambiente, todos para dar una buena respuesta en tiempo y forma a los vecinos y a las vecinas para asegurar la transitabilidad de las calles. En principio, lo que se hace es trabajar sobre un circuito primario. El circuito primario es el que
no solamente aborda lo que es el transporte público de colectivo, o sea, todo el circuito de transporte público de colectivo, sino es el que llega también a hospitales, centros de salud y escuelas. Eso es lo que se aboca principalmente, ¿no? Primariamente, que eso permite a cualquier vecino o vecina estar a 3, 4, 5 cuadras de algún circuito primario. Entonces, una vez que se despeja el circuito primario, que fue lo que vimos estos días, que fue lo primero que se despejó, se avanza con los circuitos secundarios. Hoy tenemos la particularidad que tuvimos unos días muy seguidos de muy baja temperatura, entonces que eso, digamos, perjudicó o congeló todo lo que había quedado de nieve en calzada. Entonces se estuvo trabajando en algunos sectores principales en donde había que hacer ese despeje de hielo, o donde había que hacer un trabajo de rotulación, o donde había que hacer un trabajo de ripiado más intenso, y son aquellos barrios que presentan mucha pendiente en calzada y que son calles de tierra. Entonces, más allá del cronograma, que es asegurar la transitabilidad de calles principales y secundarias, era trabajar en sectores con mucha pendiente y que requieran que necesiten máquinas más abocadas a ese sector en puntual. Muy bien, bueno, estamos con la limpieza de las calles, fundamentalmente las de tierra y las de gran pendiente. Así que, de todas maneras, la recomendación es siempre transitar con mucho, pero mucho cuidado por calles y veredas. Antes de la pausa, queremos darte un par de recomendaciones, como por ejemplo que si vos vas a estar en casa porque ya te vas a tomar tu licencia de invierno, porque por algún motivo tenés que quedarte un par de días más dentro de casa, lo mejor es tener una buena conectividad y los mejores contenidos. Y eso lo lográs gracias a Super. ¿Todavía no te comunicaste con ellos? 0810-222-2323 o superconectados.ar, y de esta manera vas a llevar el entretenimiento a lo más alto en tu hogar gracias a Super. Por el otro lado, para contarte que gracias a Hidrae te vas a poder conseguir el trabajo. No es cualquier trabajo, es el trabajo, porque allí en Hidrae, dicho sea de paso, están abiertas las inscripciones para este 2024, te van a enseñar todo lo que tiene que ver con la estética personal. Así que tiene una muy buena salida laboral Hidrae, que está ubicada allí en Gobernador Paz 116. Y el saludo para nuestros amigos y amigas de Anoka. Nosotros en la televisión pública Foina nos hidratamos gracias a Anoka. ¿Vos todavía no? ¿No te comunicaste con ellos? Tu familia te lo va a agradecer si lo haces. Anoka, agua de manantial. Pausa, cortita, chiquita, ya volvemos. Minutos pasaron de las 12 del mediodía en toda la República Argentina y vos estás preparándote porque tenés que salir a la ruta. No tenés muchas ganas, pero por ciertas obligaciones tenés que empezar a transitar la ruta nacional número 3, o tal vez alguna provincial, algún camino, ¿no?, alguna ruta complementaria. Ahora bien, tu vehículo, ¿está preparado? Vos sabés que es necesario que esté preparado para esta época de invierno porque se están realizando controles. Si no, mira. Se hacen controles. Estos vehículos que vos ves que están orillados aquí son los que están aguardando una inspección ocular, que es una instancia previa a poder lograr la habilitación para poder comercializar dentro de la provincia con traslado de, en este caso, cargas generales, pero también lo hacemos con traslado de pasajeros. ¿Qué se les inspecciona? Se les inspecciona la totalidad de las medidas preventivas pasivas de seguridad. Se les inspecciona el uso de la portación obligatoria de cadenas en camiones como este tipo. Se le verifica todas las cubiertas que complementen con la profundidad exigida. También se verifica que tengan matafuegos apropiados para este tipo de vehículos en cuanto a peso, botiquín y demás medidas que se controlan, por supuesto, seguro, RTO, licencia de conducir y demás.
Y te lo dijimos hace un ratito cuando arrancábamos con esta primera edición de TVP Noticias, ¿no? Mucho frío en toda la provincia, no solamente aquí en la ciudad de Ushuaia. ¿Qué está pasando en Río Grande? ¿Qué está pasando con las cañerías de agua? Las cañerías domiciliarias, ¿cómo haces para evitar o cómo podrías hacer para evitar que no se congelen? Mira, estamos trabajando con descongelamientos en lo que es medidores. En eso estamos bastante todos los días, hasta altas horas de la noche, la gente trabajando. Prácticamente también estamos haciendo, bueno, ya hemos dicho, el tema de las franjas horarias para el llenado de las cisternas de la ciudad. En este caso son 4 cisternas, ¿no es cierto?, que son los que abastecen en distintos puntos de la ciudad. La producción de agua de la planta potabilizadora es normal, o sea, si bien dijimos el otro día que está batiéndose récord de producción, se está batiendo récord porque estamos en 1.950 metros cúbicos por hora. Volvemos a hacer las recomendaciones de siempre, es decir, proteger internamente las viviendas, proteger sus cañerías con material aislante térmico. Cuando puedan bajar, digamos, las mangueras que están internamente, que las bajen, digamos, a una profundidad de 1,20 m. Volvemos a insistir con el tema de las canillas, que es el factor principal de que las cisternas no mantengan su nivel, es que por eso decimos que cierren sus canillas internas a la gente, pero que proteja sus cañerías, que eso es mucho más conveniente, y evitar, digamos, que estamos viviendo esta situación para restringir la presión del agua, ¿no es cierto? Entonces, hoy por hoy estamos obligados a mantener esa franja horaria que dijimos, de las 12 del mediodía hasta las 2:30 de la tarde, presión normal, desde las 7:30 de la tarde hasta las 11:30 de la noche, presión normal, y en el resto del día hay baja presión. ¿Para qué? Para recuperar niveles de cisterna. Probablemente continuemos con esta temperatura, por lo que estamos viendo por los pronósticos. Por ahí tenemos un par de días ahora de un poco de alivio, pero el jueves aparentemente vuelven a bajar bastante las temperaturas. Así que estamos todos los días, digamos, todavía vamos a seguir con este sistema. ¿Cuál es el trabajo que realiza Obras Sanitarias? Porque la cuestión interna ya no la trabaja. Nosotros, cuestión interna, no. Lo que hacemos es trabajar sobre la vía pública, o sea, sobre lo que es la vereda, digamos, en este caso medidores, que los volvimos a... O sea, estamos permanentemente con eso, que son los que se congelan, puede estar muy arriba en la superficie. Y ese es el trabajo que nosotros hacemos, y por supuesto asesoramos también técnicamente, muchas veces con el vecino, vamos, asistimos, colaboramos para encontrar una solución. ¿Cuántas intervenciones se están realizando por día aproximadamente? Bueno, por día varía porque son bastantes, son entre 30 y 40, pero es un equipo que tenemos en la calle, o sea, en la calle trabajando desde las 9 de la mañana hasta 10 de la noche, 9, 10 de la noche, estamos trabajando permanentemente todos los días. Y el tiro con arco es una disciplina, en realidad con una actividad, ¿no?, que tiene que ver con el uso del arco, de la flecha, una actividad psicomotriz, individual. Yo no me veo mucho practicándolo, de verdad, es bastante complejo, al menos a simple vista. Yo no sé si vos te animarías a algo así. Lo que sí te vamos a mostrar es que hay chicos y chicas, y no tan grandes de edad, pequeños, practicando este deporte. Y además de eso, tenemos la primera juez mujer aquí, justamente en esta actividad que tiene que ver con el tiro al arco. Mira. Nosotros fuimos invitados por la Secretaría de Deporte. Nosotros hace más o menos 7-8 años que estamos con la actividad, pero no, de hace 2 o 3 años, luego de la pandemia. Es como que creció, hubo como un boom de la actividad, y tenemos aproximadamente entre 50 y 60 personas de todas las edades. Hoy nos representa fuera de la provincia en los Juegos Patagónicos integrados. Chicos de edades entre los 12 y los 17 años. Tenemos campeones en todas las ediciones, estamos muy orgullosos de ellos, entre niños y niñas.
y también trabajamos con personas con algunas dificultades de tipo de discapacidad. En este momento tenemos 5 personas, que es un deporte completamente adaptado, por lo cual los chicos están cómodos y se sienten incluidos porque es una actividad completamente inclusiva. Arqueros del Martial nació como un conjunto de arqueros y después nos fuimos abriendo en distintas ramas que tienen que ver con el deporte en sala y con el deporte del aire libre, que acá el aire libre es un poco crudo y los adultos se animan más a eso. Estos últimos años nos estuvimos animando nosotros también. Después hay otra escuela en Río Grande y tenemos todas las modalidades de tiro. Tenemos de sala, tenemos de aire libre, adaptada. Y además, últimamente, ahora hace poco, en los primeros días de junio, nos animamos a hacer un torneo federado. Entonces vamos creciendo y medio como que no nos damos cuenta cómo crece el deporte. Y los chicos están muy contentos. Yo también como entrenadora estoy muy orgullosa y muy contenta porque este año pude terminar con mi capacitación de juez y soy la primera juez mujer en Tierra del Fuego de tiro con arco. Y te lo contamos hace un ratito como tema del día y no nos vamos a cansar hasta que, bueno, podamos todos entender cómo cuidarnos de estos ciberataques que quieren algunos perpetrar a través de nuestras redes sociales, a través de estos engaños inescrupulosos, como por ejemplo utilizar la Copa América para sacar ventaja y obviamente estafarnos. Nosotros estamos en comunicación telefónica con Emiliano Piscitelli. Él es especialista en ciberseguridad porque queremos que le puedas contar a la gente cómo hacemos una vez más, ¿no? Cómo hacemos para no caer justamente en la tentación de dar un clic erróneo y que nos terminen arruinando prácticamente la vida. Emiliano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? Te escucho bárbaro. Adrián, de este lado, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Sí, ahí como comentaba recién, más que ciberataques, en realidad, lo que son estafas, ¿no? O ciberestafas podría ser. Lo que más se está viendo hoy ahí en lo que es la provincia de Tierra del Fuego en general son estas famosas promociones en redes sociales, más que nada en lo que es Facebook y como segunda instancia en lo que es Instagram, donde de alguna manera se aprovechan del contexto, ¿no? En este caso, no sé, Copa América, podría ser, no sé, Día del Padre, de la Madre, Navidad, Año Nuevo, bueno, siempre se va a aprovechar de un contexto. Primero que nada, que sepan, bueno, que en este caso puntual, que se hacen pasar por el banco no tiene redes sociales todavía, cuando tenga seguramente lo va a avisar por los medios oficiales, por lo cual, con esa primera premisa ya sabemos que es falso cualquier publicación que veamos. Y no importa, sea el banco, sea de quien sea, siempre lo que conviene hacer es directamente ir a la fuente, ¿no? Uh-huh. Me dicen, super promoción, de un departamento, un reloj, va a viajar a la Copa América. Todo eso yo lo que no tengo que hacer es hacer clic sobre el enlace que me proponen ahí, ¿sí? Lo que tengo que hacer es ir directamente al sitio oficial del banco, en este caso el banco, o la empresa que hay que hacer, y ahí mismo buscar si eso que están poniendo ahí, eso que están promocionando ahí, también está en el sitio oficial, ¿sí? Entonces, lo que siempre te tratas es eso justamente, no meterse, no seguir el juego al ciberdelincuente y salir por fuera del medio que me propone, ¿no? Si me llama por teléfono, me pide datos cortos, llamo yo, si me manda un mensaje de WhatsApp, no respondo, no hago clic sobre el enlace, me manda un mail, no hago clic sobre el enlace, y voy yo directamente a buscar la fuente, ¿no? Esa es la forma que uno puede ir ganando estos hábitos seguros para evitar ser víctima, ¿no? ¿Y qué pasa, Emiliano, si le doy clic? Me equivoqué, no presté atención, no me di cuenta que el BTF no tiene redes sociales y como dice publicidad, quise ver, de curioso nada más, ¿qué pasa ahí? Bueno, ahí si no ingresás ningún dato sensible, porque ahí lo que hacen ese tipo de publicidades es que va a empezar a pedir usuario contraseña del home banking, en algunos casos tarjeta de coordenadas, en otro lado te va a pedir la tarjeta de débito, de crédito, o sea, te va a empezar a pedir un montón de datos como pretexto que eso necesitan para que vos puedas ser parte de esta promoción, de este sorteo, lo que fuera que estén el pretexto en usando. Si vos no ingresás ningún tipo de dato, en realidad en principio no pasaría nada, más allá de que sí sabrían, por ejemplo, desde dónde estás ingresando, país, provincia, ciudad, qué sistema operativo estás usando, un montón de datos que
quizás después el día de mañana te pueden llegar a contactar con todo ese tipo de datos y vos crees lo que están diciendo porque te están dando datos verídicos, ¿no? Supongamos, no sé, vos estás en, supongamos Ushuaia, ¿no? O en Río Grande. Entonces vos haces clic, usás una, un sistema operativo Windows y a su vez tenés como proveedor a, no sé, Fiverr, que bueno. Entonces tienen un montón de datos tuyos solo con visitar el sitio que pueden servir para posteriores estafas, ¿sí? Pero lo importante acá, lo que busca en realidad no es esa inteligencia muchas veces, sino lo que se busca es que la persona entre en ese sitio falso y con el afán de ganar algo de ese premio que no se puede escapar, lo que fuera, empiece a ingresar un montón de datos sensibles, ¿no? Como ya dijimos, usuarios, contraseñas, tarjetas, etcétera. Eso es lo que está pasando más hoy en día, ¿no? Bien, entonces le decimos a la gente, a ver, que por más tentadora que sea la publicidad con la promesa de que te puedas ganar de repente ahora una camiseta firmada, una camiseta de la selección argentina firmada por su capitán, digamos, no caigamos en esa tan fácil. Vayamos para corroborar por fuera de esta red social y de esa manera ahí vamos a saber bien qué es lo que nos están ofreciendo, la veracidad o no. ¿Qué otros cuidados debemos tener? Ya que te tenemos acá, Emiliano, queremos aprovechar un poquito de tu tiempo y obviamente agradecerte, pero ¿qué otra cuestión le podemos decir al usuario, ¿no?, en relación más allá de estas publicidades engañosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de manipular nuestro home banking o tal vez algo en el cajero automático, otra vez a través de alguna ponele red social, como el WhatsApp, por ejemplo? Bien. Bueno, primero que nada, si estamos hablando puntualmente de bancos, saber también que en Argentina que regula los bancos y entidades financieras es el Banco Central. Y el Banco Central tiene normativas y regulaciones que los bancos tienen que cumplir. Una de esas normativas y regulaciones les prohíbe a los bancos contactarse con sus clientes para pedirle datos sensibles o hacerlos ingresar por un correo, por ejemplo, por un WhatsApp, por una red social, a un enlace. Por lo cual, siempre que te contacten, en teoría, del banco, cualquier entidad financiera, y te estén pidiendo datos sensibles, si es que vos no estás en comunicación previa, no sé, gestionando algo, ¿no? Y te contactan directamente, o te quieren hacer entrar en algún enlace, que se te bloquea la cuenta, etcétera, ya sabemos que es falso, ¿sí? Porque el Banco Central prohíbe eso a través de normativa y los bancos tienen que cumplir ese tipo de cosas. Entonces ya sabemos que en esa primera instancia es falso. Y después, obviamente, si yo utilizo, no sé, una computadora, un teléfono, tratar de tener los debidos cuidados en esa computadora o su teléfono, ¿no? Mínimo antivirus actualizado, en el teléfono tratar de no instalar cualquier aplicación, no dejar con, no sé, con una contraseña en 123456 o sin contraseña. O sea, son cuestiones básicas que tengo que cuidarme, no solo por el home banking, banco, lo que fuera, ¿no? Sino porque estoy teniendo un montón de datos sensibles, personales, de trabajo, lo que fuera, en ese dispositivo. Y algo importante, para no me quiero olvidar, es lo que se llama verificación en dos pasos, ¿sí? O segundo factor de autenticación. Que funciona como si fuera el token del banco, ¿viste? Vos querés hacer una transferencia un día y la haces por primera vez a una cuenta y seguramente te va a pedir el token, ¿no? Te va a pedir la tarjeta de coordenadas, te va a pedir ese token, más allá del usuario y contraseña que vos pusiste para ingresar al home banking. Bueno, eso mismo, el mismo concepto, lo podemos utilizar, por ejemplo, en Instagram, lo podemos utilizar en WhatsApp, por ejemplo, para evitar el robo de cuenta de WhatsApp. Entonces, lo que hacemos es, le ponemos una capa más de seguridad. Entonces, si el día de mañana me roban, no me di cuenta, o puse una contraseña débil y alguien intenta entrar en mi Instagram, mi Facebook, o robar mi WhatsApp, lo que fuera, no va a poder porque va a necesitar, básicamente, ese segundo factor de autenticación. Sigue ese número. Entonces, lo pueden buscar como segundo factor de autenticación o verificación de dos pasos, y de esa manera va a estar mucho más protegido, ¿no? Emiliano, te agradecemos muchísimo la deferencia de habernos atendido en el día de hoy y haber aclarado, lo decía al comienzo, ¿no? No nos vamos a cansar de decirle a la gente y decirnos a nosotros mismos los cuidados que tenemos que tener fundamentalmente cuando hablamos de ciberestafas. Sí, tal cual. Mira, para cerrar te voy a dar una buena noticia y una mala noticia. Uy, a ver. La buena noticia es que con estos consejos que estuvimos dando y recomendaciones y empezar a cambiar un poco y a crear ese hábito seguro, el mismo que tenemos en el mundo físico, ¿viste? Que le ponemos doble cerradura, ponemos alarma, bueno, como nos cuidamos en el mundo físico, nos ponemos en digital, nos va a hacer mucho más seguro. La gran mayoría de las estafas, agregando este tipo de hábitos, ya está, listo, no voy a ser víctima, ¿sí? Entonces, esa es la buena noticia. La mala noticia es que esto recién empieza, va a seguir creciendo.
sea, no va a bajar la ciberdelincuencia, todo lo contrario, va a seguir creciendo. Lo venimos hablando hace mucho tiempo, hace casi 15 años venimos dando charla incluso ahí en Tierra de Fuego, y venimos hablando, hace 15 años hablábamos de ejemplos que no nos tocaban a nosotros, ejemplos de afuera, de otros países. Después comenzamos a hablar de ejemplos de Buenos Aires, ejemplos de otras provincias. Hace un par de años empezamos a ver movimiento ahí y hoy ya está. El lobo llegó, como le digo yo, ¿no? El pedrito del lobo. Entonces, la ciberdelincuencia va a seguir creciendo. Depende de nosotros si estamos preparados o no. Exactamente, que sepan los ciberdelincuentes que vamos a estar preparados justamente para atacarlos también. Muchísimas gracias, Emiliano. A ustedes. Nos vemos. Muy bien, bueno, gente, nosotros antes del pronóstico del tiempo queremos contarte una recomendación que tiene que ver con, mira, parecido a lo que veníamos hablando recién con Emiliano, ¿no? El tema de las computadoras, de tu notebook, de tu tablet. Bueno, tenés un inconveniente, tenés un problemita ahí, necesitas un técnico, necesitas un profesional, pero alguien de confianza. Máster Informática te lo ofrece, no solamente en calidad profesional, sino también en tiempos y precios. No, vos no tenés el problema de que necesitás que te arreglen el equipo, sino que querés comprar una notebook. Llegaron las mejores marcas, los estilos de notebook, y además de eso son muy, pero muy livianitas para que vos las puedas trasladar de un lado a otro. Máster Informática, allí en Antártida, Argentina, 130. Nos vamos a ver cómo está el tiempo, cómo va a estar la temperatura, las máximas y las mínimas en toda la provincia de Tierra del Fuego. Ahí lo tenemos en pantalla. La temperatura máxima aquí en la capital fueguina, 1 grado, con una mínima de -1. En la ciudad de Tolhuin, allí en el corazón de la isla, una máxima de 0 grados con una mínima de -5. En Río Grande, -1. La máxima con un -2. La temperatura mínima en toda la provincia, atenti porque hay nube con sol. En las Islas Malvinas, 1 grado como temperatura máxima, 4 grados como temperatura mínima. Y en la Antártida, -8 la máxima con un -16. De todas maneras, quiero decirte que aunque al sol, por más que no esté o no lo veamos, dicen que siempre está, por allí puede haber un poco de nieve para el día de hoy, para el día de mañana y así sucesivamente. ¿Nos vamos a una pausa? Dale, ya volvemos. Cuatro minutos para la hora 3 en toda la República Argentina. El deporte en Tierra del Fuego y el torneo de futsal infantil. Vamos hasta acá, hasta la cancha 4, donde se está disputando el torneo de futsal infantil. Estuvimos hablando con uno de los profes. La verdad que bien, es un lindo torneo, ya lo venimos haciendo hace varios años en la federación. Así que la intención es que los chicos tengan un estímulo, que puedan hacer deporte y bueno, lo trabajamos lunes y miércoles, entrenamiento con todas las edades. Nosotros tenemos todas las categorías que convocan en la federación, así que contento por ello. Bien, en el caso de, bueno, de esta edad, de esta categoría, bueno, ¿qué se hace hincapié? ¿Cómo se les va enseñando? No, la verdad que, bueno, el club ya, como te digo, cuenta todas las categorías, entonces es un proceso que vamos haciendo desde que en su inicio. Pero bueno, en esta categoría, por lo general, se hace mucho hincapié en la regla, en saber que hay un árbitro que cuando suena el silbato tiene que parar la pelota. Más que nada en enseñanza, luego más adelante sí se le exige un poquito más a los chicos. Bien, vimos también, bueno, que hay una nena que también se suma, bueno, ¿cómo se las incorpora a los chicos? Bueno, sabiendo que, bueno, en el fútbol infantil todavía no hay competencia para las nenas. No, sí, nosotros es la cuarta nena que tenemos nenas en distintas categorías, una por categoría, 2014... 2015, 2016, 2017, tenemos una nena. Se las trata igual, o sea, ellas saben también que van a jugar con nenes, que exigen riesgo, que se pueden golpear, pero bueno, tomamos los recaudos dependiendo del rival o cómo se lleve el partido a cabo. Bien, bueno, ¿y expectativas para lo que queda del año? No, nosotros justamente ayer vinimos del primer nacional de la CAF, que se jugó en Caleta Olivia con C3 y C15. Son grupos nuevos que teníamos trabajando este año. Bueno, fuimos a hacer un poco de experiencia, la verdad que la pasamos dentro de todo bien, y bueno, ahora el 1 de agosto tenemos un viaje con las categorías 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013,
Después en octubre tenemos con los más grandes, los C20, y terminamos el año en noviembre nuevamente con los 2013, 14, 15, 16. Así que tenemos un año lleno de viajes. Muy bien, y nosotros continuamos brindándote más información y en esta oportunidad sobre este taller de reciclado. ¿Vos todavía no incursionaste en el tema? Presta atención a esta nota. Hasta el 25 del 6 vamos a estar inscribiendo en el curso de reciclaje, en un taller de reciclaje que va a estar siendo dado por la profesora Oriana Peinado en la sede del Partido Solidario en Maipú 1171, primer piso. Un taller de reciclaje destinado para niños y para niñas, pensando también que ya se están acercando el periodo de las vacaciones escolares. Este taller que va a iniciarse el 4 de julio, o sea, recordemos que la inscripción es a partir del 26 de este mes, ya comenzaron. Se pueden inscribir a través del teléfono mío del 1540-7723 para todas aquellas personas que estén interesadas en este taller que es gratuito y abierto a la comunidad. Muy bien, entonces, para niños y niñas, este taller de reciclado. Claro, se vienen las vacaciones de invierno y comenzamos con algunas actividades fuera de casa y para aprender, obviamente. Bueno, gente, nosotros nos vamos, nos quedamos en compañía de En Agenda, desde la ciudad de Río Grande, toda la programación, obviamente, de la televisión pública fueguina, 19:30, la edición central de TVP Noticias, y a las 12, 23:30, ¿vale? Bueno, ahí le pregunto a mi productora, tenemos el resumen de noticias a partir de las 12 de la noche, entonces, para que puedas tener toda la información de todo lo que pasó durante toda la jornada. Ahí me aclaran. Durante esta semana, a las 0 horas, y después, bueno, te iremos contando los cambios de horario. Gente, muchísimas gracias. Nos reencontramos, ¿cuándo? Mañana, 12 del mediodía, por aquí. Chau.